Una pregunta, ¿se confirma con esta crisis, con esto que ha pasado con la reforma tributaria, con las comunicaciones encontradas el sábado hablando de militarización, ayer retirando la reforma? El gobierno tiene un serio problema de comunicación en este momento, está totalmente desconectado del país, no escucha a la gente y sobre todo algo muy importante, falto de empatía. Pero además tiene un problema de comunicación evidente, pero entre ellos. O sea, es un gobierno que parece que no se habla, porque esto uno pensaría que en una crisis uno se sienta en una reunión de gabinete o de comité especial para analizar lo que está pasando y se dicen verdades. Pero es que este gobierno vive obnubilado, vive en otro mundo, vive desconectado. Yo lo he dicho en una expresión que es muy popular, es un gobierno que le falta calle. Que le falta calle, que le falta entender esa realidad que se está viviendo. Y algo que es muy importante de todo este fenómeno que se está dando y que ya se estaba incubando desde antes, porque estamos hablando de la reforma tributaria, pero hay que recordar muy bien que las primeras manifestaciones de descontento fueron antes de la pandemia, que era un fenómeno además latinoamericano, con lo que ya se había presentado en Chile, que empezaba a replicar en Colombia. Viene la pandemia y todo eso queda en stand-by por un tiempo. Pero con el paso del tiempo se va agitando más y se agudiza hasta reventar con la manera como se tramitó la reforma tributaria. Y un sector fundamental de todo esto son los jóvenes. O sea, yo creo que los jóvenes, no por nada, el presidente, el que se dice es el presidente más joven, tiene la mayor desaprobación entre los jóvenes. Hay cifras del 77, 78, casi 80% de desaprobación entre los jóvenes, que son los jóvenes que ven lo que están sufriendo sus padres con las pensiones, lo que es el sufrimiento de sus padres, que de alguna manera se ven reflejados ahí en lo que será su futuro. A corto plazo ven un mercado laboral cada vez más precarizado, menos oportunidades, y deciden que les queda poco más que salir a reclamar para buscar si se consigue de alguna manera un cambio. Entonces, en ese sentido, el papel de los jóvenes yo creo que ha sido muy importante y tristemente también se han vuelto carne de cañón en lo que ha pasado en los últimos días. La muerte de jóvenes y jóvenes y jóvenes en las manifestaciones dramáticas, lo que había pasado ya en Bogotá, lo que está pasando en estos días. Es muy desolador el panorama para ellos y sin embargo salen porque no ven muchas alternativas, que uno esperaría que de alguna manera se puedan conseguir o por lo menos que se piense un poco más en ellos. Ariel, ¿cómo analiza usted el problema de comunicación del gobierno? No, mire, aquí creo yo que hay un problema como en tres niveles que tiene el gobierno. Yo creo, pues lo primero, lo básico que ya lo dijo Félix, y es que es un gobierno totalmente desconectado del país. Le falta calle, solo tiene un programa de televisión. Yo no sé si no leen encuestas o qué encuestas de las que le presentan al presidente, pero es un gobierno fragmentado. Entonces hay un problema muy delicado en el Ejecutivo. El segundo problema que tenemos es además que el partido de gobierno, los principales asesores, no entienden lo que está pasando en el país. Digamos, ellos, yo les quiero colocar este ejemplo. Cuando el ministro Diego Molano sale a decir hoy que es que las disidencias están detrás de esto. Mire, ni las FARC en su mejor momento pudieron hacer una cosa como estas. Las disidencias, que son el 10% de las FARC, que van a poder sacar gente en Barranquilla o en Cartagena, o explicarlo de Cali. Es decir, es tan absurda la explicación que, pues, digamos, entonces es un gobierno que no logra entender el tema político que se mueve en la nación y termina cayendo en ese tipo de marketización, y eso a su vez lleva a que respondan con militarización y luego el presidente eleva la situación y, como dice Félix, militarización, eso es como ver África subsahariana, o sea, el gobierno está a punto de caerse, eso es lo que lee a nivel internacional la gente. Entonces, además no entienden la realidad. Pero lo tercero, y es el gran problema de ellos, es que caen en una situación de gueto, llaman a los mismos asesores, a la misma gente, no son capaces de dar apertura y terminamos en esta situación. Ariel, Entonces es muy dramático lo que pasa ahí. mira, es que quiero ir a un punto que tú acabas de mencionar que me parece bien interesante cuando hablas del ministro de Defensa. Porque, o sea, está tan mal la inteligencia militar que necesitaron este paro para darse cuenta de esa infiltración que tenían las disidencias en las ciudades.
O sea, no la conocían de antes, la descubrieron ahora con el paro. Entonces, ¿en dónde estaban? Como te digo, yo creo que obviamente hay infiltración de disidencias, las aprovechan en Río Revuelto. Hay pillaje que tiene que ver con bandas delincuenciales. Pero entonces, ¿dónde está la labor de inteligencia? O sea, la infiltración en la ciudad es más profunda de lo que ellos conocían. Es un argumento que se muerde la cola. Si nosotros aceptáramos la teoría del ministro de Defensa de que las disidencias están detrás de eso, uno diría que Iván Duque nos retrocedió más de 2 décadas en materia de seguridad. O sea, es tan absurda la explicación que ellos mismos se contradicen. Y lo del tema de infiltración, obviamente lo que dice Félix es cierto. O sea, oportunismo en esto va a haber, pero eso es el 0.2% de la explicación de lo que está pasando hoy en Colombia. Yo quiero dejar una cosa aquí. A nosotros en 2019 se nos están metiendo al conjunto del lado. Eso lo probaron en Cali y después nos lo aplicaron en Bogotá. Y ya César Caballero en un estudio demostró que pues todo eso fue un gran montaje. ¿Ok? Bien. A mí yo tengo mucho miedo que lo de Cali sea un gran laboratorio que el próximo fin de semana nos lo apliquen en Bogotá. Porque vuelvo y repito, en 2019 fue calcado. El 21 de noviembre aplicaron la estrategia y el 22 se la aplicaron a Bogotá. Entonces, yo le llamo a las autoridades acá a que no juguemos con candela, porque pues si la minga viene a Bogotá, si se va a dar la manifestación, esto puede ser un poco muy delicado. Quiero, señor De Vedut, regresar a un tema muy cuestionado por los ciudadanos y es precisamente sobre el rol de los medios de comunicación en el cubrimiento de las protestas. Usted ha insistido en algo muy importante y es que no toda manifestación es vandalismo. ¿Cómo lee usted lo que está pasando actualmente en relación con el cubrimiento de los medios de comunicación, especialmente de los noticieros? Pues mira, ese aspecto que menciona es muy importante en esta discusión. Yo no voy a entrar en un juicio individual de nadie porque me parece que no me corresponde y además porque yo también como periodista estoy expuesto a que nos juzguen de una u otra manera. Pero sí hay algo claro. Cuando hablamos de desconexión del gobierno, también hay desconexión del periodismo. O sea, porque el periodismo cuando replica una y otra vez que esto es vandalismo, o por lo menos sectores del periodismo, que esto acá lo que hay es vandalismo, que esto acá lo que es pillaje, está mandando también un mensaje equívoco y está dejando por fuera a una cantidad de gente que se siente ofendida. Porque son gente que salió todos estos días a marchar pacíficamente, a concentrarse en diferentes ciudades, en muchas de ellas de manera festiva, y con los riesgos absolutos, y esa será otra discusión, en medio de una pandemia. Y cuando salen y ven que los juzgan a todos como con el mismo rasero, que esa minoría violenta acaba consumiendo tanto tiempo de televisión, hace que no se vean representados. Y volviendo a lo que pasó, me acuerdo mucho la vez de Bogotá, antes de la pandemia, que fue muy particular, cuando los noticieros eran... los enfrentamientos en la Plaza de Bolívar, las peleas habituales con el SMAT y todo lo demás. Y eso es lo que se veía. Y por la noche salió la gente nuevamente a marchar en las calles reclamando su derecho a que se les reconociera que ellos eran actores de primera línea de lo que estaba sucediendo. Y yo creo que eso también es lo que tenemos que entender nosotros como periodistas. No podemos estar satanizando esa realidad amplia que se ve en las manifestaciones y también no podemos desconocer si hay actos de vandalismo, hay que informarlos. Más cuando ustedes, por ejemplo, que tienes con cubrimiento en directo, ¿cómo no van a presentar un momento que hay un enfrentamiento y todo lo demás? Pero eso no se puede devorar todo el marco informativo porque hace perder perspectiva y nos hace nosotros también caer en el mismo error de no entender o no, sino de entender, de tratar de entender qué es lo que está pasando allá afuera.